La tercera federación ya está en marcha. El sábado el Azuqueca se apuntó al derbi provincial ante el Marchamalo y apenas unos días después ambos equipos han sido noticia en lo que al mercado de fichajes se refiere. Y es que aunque el Azuqueca no lo había comunicado oficialmente en el momento de redactar esta noticia, según adelantó Ser Deportivo Guadalajara, Fane, ex del Marchamalo, se incorpora ahora al conjunto que dirige Mario Otero. Por su parte, el cuadro verde y blanco oficializó en la tarde de ayer el retorno de Cristian Mayordomo, defensa central o mediocentro que regresa a la Solana para cubrir la baja de José Ángel y que curiosamente también militó temporadas atrás en la Azuqueca. De cara al futuro, ambas escuadras preparan ya sus próximos compromisos ligueros. El Marchamalo recibirá este domingo a partir de las 6 de la tarde al Villarrobledo en los anexos de la Solana. Por su parte, la Azuqueca visitará este fin de semana la filial del Albacete en la ciudad deportiva de la capital manchega. Un Atlético Albacete que cayó en la primera jornada, mientras que el Villarrobledo se impuso en su debut al Huracán de Badajoz.